Gracias, señora presidenta, vicepresidenta, señora consellera. De marrón, ninguno. Yo creo que muy gustos de que usted hoy diga así la presentación de este buen proyecto de ayer, que fea falta, a este país. Gracias también por acompañarnos todo el personal, el director de la agencia, profesionales que han vingut, profesionales de la Generalitat Valenciana que han trabajado de valent para que esta agencia hoy comience este trámite y siga realidad, y sobre todo aquellas personas que han vingut en el proceso de participación, en la que es cert que han detectado una serie de fortalezas muy importantes en lo que es la elaboración de la ley y una serie de febleces que yo pensé que se corregirán también en algunas de las esmenes que se han presentado y que en el paso del test pues posiblemente ya vais a tener que introducir millones. Y ve, dile a la señora Marco que posiblemente es raón, no compartiendo el modelo. Porque nosotros cuando parlem de seguridad y parlem de emergencias, ve en este caso millones para las personas y para la ciudadanía. En este caso el Partido Popular lo único que veo es negocio. Aleshores, nosotros hemos estado trabajando durante un año, y el gobierno está trabajando un año, para crear esta agencia, que no era fácil, porque es un elemento nuevo y novedoso. Se ha trabajado también en hacer una nueva ley de coordinación de policía local. Así que parla que hemos estado 16 meses trabajando esta ley. Duguem 18 años sin una nueva ley de coordinación de policía local. 18 años, que se diu molt pronto. Por lo tanto, estamos trabajando por un nuevo modelo de policía. Y mire, señora Marco, le voy a decir lo que dijo el director general de la policía local, la Policía Nacional del Ministeri, per la seva pregunta al café, perquè no li donen respostes. Pues diu, en atenció a lo que és la creació de l'agència, dir que la dependència funcional de la unitat escrita del cos de Policia Nacional a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, depenent de la presidència i la Generalitat, es du a terme en el marc de la potestat autoorganitzativa de la Comunitat Valenciana i s'ajusta, prenga nota, s'ajusta a les previsions legals establertes en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat. Per tant, tranquila en el tema del cos de la policía adscrita, y en este caso nosotros te perseguimos, y así vamos a hablar, y en este, así se hace ya de van, buscar un modelo policial nuevo para nuestro país. Por lo tanto, no comencemos a marechar ni decir que aquello que no nos agrada es el caos cuando se asigna, cuando lo que se busca es una coordinación. La nueva agencia lo que pretende es que haya una nueva estructura funcional. Y mira, es que hay sido profesionales, lo que bueno es que se va a una actuación concreta, cuando es un caso en el que vas a actuar directamente, cuando hay una persona que ha tenido un infarto en medio del carrer y necesita de todos los servicios de emergencia y de seguridad, cuando hay un incendio en la cual se están incitando cremando vivendas y propiedades particulares, en la que la gente busca una solución inmediata, vol que haya una coordinación al máximo nivel. Lo que no vol es que vayan diferentes organismos sin ser cabo de coordinación. Yo pensé que tenemos grandes profesionales al País Valencià que están trabajando de valent. Grandes profesionales que tienen una cualificación formativa impresionante. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es todo eso, ficarlo en una agencia para coordinarlo y que funcione mejor. Simplificar procesos, que muchas veces lo que también hacen es esos protocolos tan enfarragosos que muchas veces no se pueden durar en adelante servicios de emergencia o en este caso actuaciones a nivel de seguridad, pero procesos que muchas veces impedicen esa efectividad. Por lo tanto, hay que aprovechar todas las sinergias posibles en protocolos de actuación, en organización, en selección, en formación. Yo creo que la consellera ha hecho un elenco muy importante de todo ello que va a suposar la nueva agencia. Y por lo tanto, también estamos cumpliendo una demanda de los sindicatos, una demanda de los profesionales, que en este caso ha reconocido un cos concreto como es el de bombers forestales, en la que teníamos de camí per fer, y se fará. Igual que se fue en un momento en todo lo que había a nivel de seguridad escampado por lo que era la Comunidad Valenciana en cuanto a lo que eran vigilantes, auxiliares de policía, y al final se reorganizó todo para crear ese cos único que funcionara de una manera organizada, eficaz y efectiva. Por lo tanto, estén creando una figura que estén hablando de que países avanzados, en este caso Estados Unidos, en todo el tema de las seues emergencias, tienen creada la agencia. ¿Por qué? Porque saben que fa falta que en todos los estados se coordine de una manera muy efectiva. Por lo tanto, nosotros entendemos que este paso en la banca que se dona a la creación de la agencia es importante y, por lo tanto, no hemos de dar soporte a esta esmena a la totalidad. Muchas gracias. Gracias, señor Latorre.